parecido. A Carmen y Carmen. Carmen Martín y Carmen León, ellas forman parte de un colectivo que se llaman Las Lideresas de Villaverde. Son mujeres, todas ellas, y nos van a contar un poco los objetivos que nos cuenten. ¿Quiénes son? ¿Qué hacen? ¿Por qué vinieron a OMC Radio y quién les ha supuesto pues esa sinergia, ¿no? Esa alianza con la radio y para todas las cosas que hacen en el distrito de Villaverde, ¿no? Entonces, Carmen, es cuando queráis, tenéis ahí como 15 minutillos y luego os preguntamos. Qué poco, pero bueno. Bueno, vamos a ver si resumimos, porque ya llevamos desde 2014 organizadas de alguna forma. Y bueno, dar sobre todo claves importantes a la hora de cómo conseguimos, sin conocernos de nada, entroncar entre nosotras y bueno, ser más que amigas ya, casi hermanas, ¿no? A lo largo de todos estos años hemos pasado muchas cosas, ¿no? Todo surge a propuesta del Ayuntamiento de Madrid, que traen a Villaverde un proyecto piloto para los centros de mayores del distrito, que hay aquí en Villaverde, hay 8, ¿no? Entonces ahí nos convocan a una serie de mujeres forma aleatoria, tampoco seleccionadas, y en ese primer encuentro nos proponen entrar en un proyecto piloto para los centros de mayores. ¿Qué pasa? Que en esos centros fue un reto para nosotras porque somos feministas y habíamos trabajado algunas con grupos de jóvenes y sobre todo de mujeres, ¿no? Por eso que digo que somos feministas, ¿no? Pero fue como un reto, ¿no? Y tiramos para adelante, también nos están dando. Estuvimos haciendo durante 2 años, tuvimos el paraguas un poco de la dirección de mayores en una línea formativa de perder miedos, de empoderarnos, de, bueno, ahí tuvimos distintos debates, pero ¿cuál fue nuestra sorpresa cuando ante la dificultad de entrar en los centros porque había resistencias de las mismas personas, sobre todo de las juntas directivas que decían aquí estas a que vienen, etcétera, etcétera, pues vimos la posibilidad, entroncamos con OMC, lo digo porque fue en esta primera etapa cuando descubrimos que podíamos hacer mucho más que dedicarnos solo a los centros de mayores, porque nos invitaron a un encuentro ciudadano donde estaba allí José Ramón con OMC y no sé si te acuerdas, José Ramón, claro, eso lo tengo presente. Y nada, allí fue una de las dos Carmenes que nos dejaron solas ante el peligro, pero sí descubrimos que podíamos hacer ciudadanía además de trabajar en distintas. No nos proponíamos nada más que objetivos eran que queríamos disfrutar con lo que hacíamos y que si no disfrutábamos no lo íbamos a hacer. Quiere decir que fundamentalmente, y luego pues consensuar entre nosotras, porque somos muy, muy diversas, tanto religiosamente como políticamente, etcétera, etcétera, ¿no? Esa diversidad pues hemos aprendido a respetarla y a conseguir hacer cosas nuevas. Así, descubrimos que no era tanto entrar en los centros, sino que desde fuera de los centros podíamos entrar a los centros. O sea que sacar un poco y entrar desde fuera. Porque son como ejemplos ahí, como que las personas mayores son espacios como que muy ahí. Bueno, pues eso ya lo hemos ido consiguiendo a lo largo de. Tuvimos un proceso formativo. Y la sorpresa se la iban llevando la dirección porque nosotras, como de forma natural, somos osadas, pues íbamos cogiendo espacios y preguntamos, porque siempre cuando hay un proyecto entendíamos que tenía que haber un presupuesto, pero de presupuesto nada. Lo único que nos ofrecían en ese momento eran recursos profesionales de lo que era el ayuntamiento y por ahí. Bueno, pues dijimos, pues con esto vamos a tirar. Bueno, pues entonces empezamos a entroncar con entidades y organizaciones sociales de Villaverde, entre ellas OMC. Y fuimos un día a OMC,
tres, creo que éramos tres, a decir que queríamos hacer radio, simplemente porque nos parecía que lo veíamos como fundamental, ¿no? Y bueno, nos dijeron que sí, pero que se necesitaban presupuestos, etcétera, etcétera. Ahí entroncamos un poco, empezamos a demandar a la dirección de mayores, pues, que queríamos hacer radio y que había una radio comunitaria en Villaverde y que podíamos estar ahí, etcétera, etcétera. No obstante, desde OMC nos invitaban a compartir y hacer, sobre todo, intergeneración con los jóvenes. Aprendimos muchísimo de ellos y ellos de nosotras. Descubríamos que íbamos descubriendo campo, ¿no?, para acción. Y como lo que sí que teníamos claro era que los recursos teníamos que hacer sobre ellos, pues en Villaverde fuimos caminando, pues el camino San Fernando. Así es un poco como encontramos. Y aparece en el 2016, aparece el proyecto ya de mayor voz, concreto ya para un poco para las lideresas y para más gente mayor. Y bueno, ahí ya fue la cosa mucho más a bien. En OMP empezamos talleres con Lucía Callén, que ha sido durante todo este tiempo nuestra mentora, ideóloga y directora, de alguna forma, que hemos estado durante. Bueno, pues estamos concluyendo este encuentro Interbarrios, este encuentro que estamos realizando en Málaga y en el que hemos estado compartiendo experiencias desde Onda Color en Málaga y desde la radio OMC de Madrid. Entonces, ahora mismo con nosotros aquí en el estudio de Onda Color, a José Ramón, que viene de la radio de OMC de Madrid, en el barrio de Villaverde, y tenemos a Mela, que es una conocida ya de este proyecto Interbarrio y que, bueno, es vecina de aquí, de las 503 de las Casas Matas de Palma Palmilla. Y hemos estado esta mañana precisamente llevando a conocer a estos compañeros de OMC Radio un poquito la barriada. Y les ha resultado familiar, aunque era la primera vez que venían. José Ramón, ¿cómo es eso? ¿De qué tal resulta familiar la barriada? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muchas gracias por invitarnos y darnos un paseo por vuestras calles, vuestros barrios. Y bueno, pues contestando a tu pregunta, sí que es verdad, te lo comentaba antes, ¿no, David? Que me sentía a gusto, me sentía un poco como en casa, porque la barriada, vuestras calles son muy parecidas a nuestros barrios en el distrito de Villaverde, ¿no? Encontrar similitudes con el barrio de San Cristóbal de Los Ángeles, esas torres, esas casas altas, pues un poco tipo colmena también, ¿no? Donde la gente habita y convive. La verdad es que hoy es domingo y ya ha sido un día tranquilo. Yo entiendo que entre diario pues el barrio está lleno de vida, ¿no? Nos hemos topado con un mercado en el que pues estaba la gente pues un poco dando un paseo y buscando cosas y la verdad es que pues bueno, tanto las calles, los pequeños espacios abiertos que he visto me han resultado muy familiares, pues un espacio interesante, ¿no? Sí, porque hoy es verdad que es domingo, la personal se levanta más tarde porque trasnochan más, claro, y entonces pues está más tranquila la cosa. Pero luego verás tú cómo allá a mediodía cambia y hay más murmullo, más gente en las calles y más ambiente, vaya, tenemos así. Mela, para ellos que vienen de Madrid, ¿cómo les explicarías tú cómo es Palma Palmilla? Para ellos que vienen de fuera, ¿qué les dirías tú? Pues yo la verdad es que llevo aquí muchos años viviendo, yo no he tenido nunca problemas con nada, porque aquí verdad que se habla en la tele, sale mucho Palma Palmilla, de que hay muchas cosas, sí, hay cosas como en todos lados, pero también hay muy buena gente. Y yo he tenido la buena suerte de donde vivo, la verdad, conocer a los vecinos de toda la vida, de que se vive bien, verás tú, hay de todo. Hay, que no digo yo que no haya también, pero que la verdad es que yo por lo menos vivo muy bien, yo no me quiero ir de aquí, porque yo la verdad es que vivo bien. Y para ello hay gente como en todos lados, te puedes encontrar, sí, ver en una esquina con algo que, pero yo creo que en todos lados hay cosas muy parecidas, diremos así. Pero aquí hay gente trabajadora, gente de todo.
Precisamente ahora en este encuentro que hemos realizado, como se trata también en las instalaciones de la Noria, aquí muy cerquita del barrio, hemos estado viendo esas similitudes, las cosas que hemos estado haciendo en un barrio y en otro. ¿Cuáles han sido algunas de las conclusiones que hemos sacado en este encuentro, José Ramón? Bueno, pues una de las conclusiones que yo puedo rescatar del encuentro de Interbarrios es que nos damos cuenta que el distrito de Villaverde en Madrid y Palma Palmilla en Málaga tiene aspectos muy comunes. O sea, son barrios obreros, de gente humilde, de gente trabajadora, pues con una serie de complejidades y problemáticas que no tienen otros barrios de Málaga u otros distritos de Madrid, porque bueno, pues seguramente tradicionalmente, históricamente, pues han tenido un abandono institucional y un olvido de la administración, y bueno, pues eso conlleva un deterioro, por un lado, de la vida urbana, de la vida social, de la vida cultural, y también, pues por otro lado, una necesidad de lucha, de exigir que somos iguales a otros espacios y de necesidad, ¿no? Y la parte positiva es que pues gente que disfruta de su entorno, que le gusta estar donde y vivir donde vive, calles bonitas, calles en las que se puede estar, se puede convivir, y por no hablar del tejido social, el tejido vecinal y de los colectivos y de las personas que habitan los barrios, ¿no? Que viven en sus calles y por lo tanto pues les apetece estar a gusto y hacer actividades, hacer cosas, pasear, no sé. O sea, yo creo que es eso, es una de las conclusiones. Aspectos comunes de los dos barrios, ¿no? Sí, yo por lo que tengo entendido, ¿verdad? Porque yo, que mi niño está en Madrid, y él viene contando de que allí hay muchos parques donde salir, donde pasear, muchos sitios libres, que eso es verdad, la barriada aquí no lo hay. Aquí necesitaríamos más parques, más sitios donde salir a pasear y cosas de esas, porque él dice, mamá, y es que vas a cualquier sitio y hay un parque grandísimo y puedes andar por todos lados, y aquí es verdad que la barriada de parques estamos un poquito escasos. Eso es algo de lo que sí me he dado cuenta, le comentaba antes a David, que no veía parques grandes, aunque sí he visto algún espacio un poquito más abierto en la zona de Palma, ¿no? Pero sí que tenéis una montañita, una montaña ahí, ¿no? El parque periurbano, el monte Coronado, y bueno, o sea, tenéis la playa también, bueno, cerquita. Os la cambiamos, os damos algunos parques por un cachito de playa, que estaría genial también, ¿no? Pero sí que es verdad que es interesante que haya espacios verdes, ¿no? En tu barrio, en tus calles, para poder habitarlos y convivir. Para que los niños jueguen, verá, porque es que si se ponen en la calle la verdad no hay espacio, y si tú pasas te dan un balonazo, que necesitamos eso, espacio donde los niños puedan desahogarse y jugar, llevar sus bicicletas, llevar todo, patinete, cosas, que tengan un sitio grande donde poder pasear, vaya. Y luego también, Mela, no sé si a lo mejor opinas lo mismo que yo, me parece súper interesante que Palma Palmilla, al igual que Villaverde, tenga espacios de comunicación, espacios de comunicación comunitaria donde las vecinas y vecinos podamos expresar nuestras vivencias, nuestras necesidades y poder construir nuestros barrios y nuestras calles pues mejor, ¿no? Es decir, tener espacios de comunicación, de reflexión, de diálogo, donde podamos interactuar e interrelacionarnos para pues bueno, aportar ideas, mejorar la convivencia de nuestros espacios y poder disfrutar y convivir mejor. Eso sería maravilloso, por tener los vecinos por lo menos para comentar, pues mira, en la calle se puede hacer esto, podíamos hacer lo otro. Eso me encantaría a mí, la verdad. Porque es que, ya te digo, las cosas esas aquí no hay así como reunirnos los vecinos, porque eso ya tiene que pedir permiso, eso tiene ya más tarea para si tú quieres organizar alguna charla con los vecinos y cosas de esas, eso hay que pedir el espacio, hay que pedir porque no... Pero sí existe un espacio como Proyecto Hogar en el que sí se intenta hacer un poco de esto, tú has estado implicada también en Proyecto Hogar. Sí. ¿Cómo ha sido tu experiencia dentro de ese plan de desarrollo comunitario? Verá que está muy bien. Yo lo que veo es que los vecinos también, algunos, pues
no se adapta o no quieren participar, que si participara, pues la verdad es que se viviría mucho mejor. Porque si tú conoces el problema que tiene el vecino, con a lo mejor está en la calle o cosas de esas, pues eso se intentaría arreglar y habría otra cosa diferente entre los vecinos. Y la onda Colovera tú, yo he estado y la verdad que sí, que se habla muy bien de los vecinos y todo, pero claro, después la convivencia diaria es lo que yo me vengo a referir. Has mencionado algo que me ha llamado la atención y es que hay que pedir permiso para reunirse, hacer acciones en la calle y demás. Es otra de las características comunes que tenemos en Madrid, no solo en el barrio o en el distrito de Villaverde, en todo Madrid. Si quieres hacer algo en la calle, si quieres reunirte con las vecinas y vecinos y desarrollar alguna acción comunitaria, tienes que pedir permiso a la administración. Y ese permiso muchas veces en absoluto es ágil, de hecho ha empeorado los tiempos de solicitud de permiso, tiene que pasar varios trámites administrativos que al final no deja de ser una barrera para desanimar y desmotivar a la ciudadanía para no hacer cosas, ¿no? Entonces, si ya de por sí necesitas juntarte para crear, para construir con tus vecinas y vecinos en tus propias calles, en tus parques, y la propia administración pone impedimentos, pues bueno, pues entonces es más difícil. Es más difícil. ¿No? Yo no sé si tú recuerdas cuando eras pequeña, yo a mí pasó igual, no había que pedir mucho permiso para poder estar en la calle, ¿no? En tus propias calles. Sí, cuando éramos más pequeños, ya ves, eso no, se ponían todos los vecinos en un grupo y no pasaba nada, pero ahora si ven un grupo de personas enseguida es que pasa algo, hay algo y no eso, ya si te quieres, ya te digo, como Onda Color, que si tú quieres o tienes un proyecto, puedes venir y lo hablas con ellos y ellos procuran solucionártelo, pero hay cosas que es verdad que ellos tampoco no pueden, son de otras administraciones ya más fuerte, entonces claro, te cuesta más. Eso es otro tema que mencionas, el estigma que tiene tanto Villaverde en Madrid como Palma de Palmilla en Málaga, ¿no? De unos barrios peligrosos, conflictivos, cuidado, ¿no? Dónde te metes, en las esquinas, en las sombras, ¿no? Es decir, que también luchar contra el estigma de barrios peligrosos y conflictivos es duro, es duro. Pero afortunadamente las personas que vivimos y convivimos en nuestros barrios, en Palma Palmilla, en Villaverde, sabemos que no es así. O sea, la imagen que salen en los medios no es en absoluto como la vida diaria de las calles de nuestros barrios y sabemos que están llenos de vida y de voluntad y con miradas apreciativas en nuestro entorno y somos gente como en todos lados, ¿no? O sea que... Porque ya te digo, yo aquí la gente, ay, tú sales de noche, porque yo tengo familia en Valencia, y me llama, ay, cuñada, ¿qué es lo que ha pasado? Porque habéis salido en la tele. Aquí no ha pasado nada. Sí, porque había un... ¿Aquí? Pues ya, yo vivo aquí y no me he enterado. Yo salgo a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana a la calle, y yo salgo con toda la confianza de que, a mí ya te digo, yo llevo aquí cerca de 60 años, y a mí nunca, nunca en la barriada me ha pasado nada. Sin embargo, en Sudardi me quitaron la cadena. Y es una zona que es más elegante para todo, más fina, y hay mejores gente, como se suele decir. Pero yo ya te digo, yo vivo aquí hace una pila de años, en mi casa y mi hermano, nosotros no hemos tenido nunca problemas. Sí, habrá robo, habrá de todo, pero que como en todos lados, yo creo que como en todos lados. Aquí no hay... En uno de los talleres que ayer realizábamos en el encuentro de Interbarrios, precisamente hablábamos de cómo los medios de comunicación creaban una identidad falsa o no tan real, pues con los titulares y las noticias y las imágenes que sacaban, siempre dirigidas a presentar a Palma Palmilla o a Villaverde como espacios de convivencia, de mala convivencia, espacios peligrosos y demás, ¿no? Cuando realmente... Insisto, hay otras muchas posibles noticias, otras realidades muy diversas y muy bonitas que deberían de estar ocupando las páginas de los periódicos o de los programas, ¿no? de las teles. Aquí hay muchas cosas buenas y la verdad es que no salen, pero lo malo, nada que haya, enseguida ya está en la tele, Palma Palmilla, a mí me da mucho coraje eso.
porque también hay que decirlo bueno, porque aquí también hay buena gente trabajadora, gente que se preocupa por los vecinos, ven gente que se preocupa por los demás, por la barriada, porque haya de todo, porque claro, nosotros queremos una barriada como en todos lados, que tengamos de todo y que podamos estar pues bien, tranquilos. Pero vamos, que yo ya te digo, yo llevo aquí muchos años viviendo y yo problema, la verdad, es que no he tenido nunca con ni vecinos ni con nadie, ¿verdad? Y hay mucha gente nueva, porque los, ¿verdad? A los antiguos los conoces tú de toda la vida, como se suele decir, pero a los que van viniendo nuevos no los conoces tanto y son gente que están en su casa, van a sus trabajos, que vienen de fuera, vienen de otros sitios, pero son gente que son normales, son como uno igual que uno, ¿sabes? Bueno, pues cerramos aquí esta pequeña reflexión, este ratito de diálogo entre alguien de aquí de Palma Pamilla, que es Mela, que ya nos conoce aquí en el proyecto, y José Ramón, que ha venido hoy aquí a conocer, ya nos conocía a la radio, pero ha venido a sumergirse un poquito más en todo lo que supone pues ese trabajo comunitario que se hace aquí en Palma Pamilla y lo que hemos venido haciendo dentro de este proyecto Intervarrio, ¿no? Y que se ha hermanado con lo que se ha hecho en el proyecto Intervarrio también allí en Madrid, desde otra óptica diferente, pero hermanada, ¿no? Muy parecida, paralela, se podría decir. Pues nada, muchísimas gracias a los dos por habernos acompañado aquí en este ratito de tele. Gracias.